Noticias del Táchira. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y la articulación de nuestro gobernador Wilmar Mora, estamos en la etapa cumbre, la etapa ya culminando lo que es el distribuidor del Corozo, un distribuidor que viene a beneficiar más de 22.000 vehículos diarios que circulan sobre esta arteria vial como es la Troncal 5. Nosotros en este momento tenemos programado para colocar 9.000 toneladas de mezcla asfáltica que se estarán desarrollando todos estos días. Ya comenzamos a partir de hace dos días y estaremos trabajando sábado, domingo, lunes y estaremos en un poco día dando apertura y poniendo en funcionamiento a esta gran solución vial que se viene articuladamente realizando conjuntamente la Gobernación del Estado Táchira y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, articuladamente el gobierno regional con el gobierno nacional y como pueden ver en las imágenes ya estamos en la etapa final. Nosotros pronto estaremos dando apertura y dando una solución vial y respuesta como se lo esperaba toda la población de Táchira. Estamos ya en funcionamiento un cajón con doble celda, con concreto armado, ya estamos inclusive colocando los dispositivos de seguridad vial como son las barandas, los flebines, y en este momento estamos ya colocando las mezclas asfálticas y no solamente eso, se ha articulado conjuntamente con otros organismos para embellecer un poco el alrededor sobre esta importante obra, como se ha venido trabajando aquí en el barrio Las Cruces. Nosotros conjuntamente con el IBT, CAINTA y el barrio Misión Barrio Nuevo Tricolor hemos estado haciendo algunos trabajos de envergadura, si se puede decir, sobre todo en la parte de vialidad, en la parte de infraestructura, sobre todo en el barrio Las Cruces. También se ha colocado alrededor en este barrio un aproximadamente de 58 luminarias de LED de última tecnología gracias a la articulación del Ministerio y Corpore, y seguimos todo el gobierno articulado gracias a la buena vibra que se mantiene en el gobierno nacional con el gobierno regional. Noticias del Táchira.